Muy buenos días. Voy a conversar con el señor Luis Lipa. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Apure. Estoy leyendo aquí algo que ya casi nos sorprende. Mata en Apure a integrante de la banda musical Lo Incomparable. Y esta situación del crimen, y general de la delincuencia, no solo crimen, robo, atraco, de repite no, no es en Apure, es en el resto de, de los estados del llano, del centro, del occidente, de todo el país. En este caso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sabes tú de este crimen? Bueno, este, muy buenos días, de verdad, gracias por la invitación y un saludo a toda Venezuela y al Estado apuro en especial. Eh, como todas las muertes en estos tipos de acciones realmente es injustificable, un hombre joven, un hombre que sencillamente lo que transmitía era alegría, porque ¿qué, qué puede ser peligroso en un hombre que está en una orquesta y, y sencillamente ocasiona alternativas recreacionales? Pero no solamente sucede ahí. El problema en Apure, esas son las cosas que conocemos, pero a veces en el interior del llano, de la sabana, en el monte, ¿cuántas fincas no se meten la gente, secuestran a los dueños, les roban las reses, les roban la motosierra, les roban el motor de, 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 de la canoa? Son cosas que a veces son estadísticas que no se conocen. Esa gente del propio estado de Apure o gente que llega de otro país. Bueno, ahí hay una mezcla de Estando muchas cosas. Frontera, ¿eh? Ahí hay una mezcla de muchas cosas, sí, pero es que trasladarse a la frontera, hay algunos que ya se trasladaron hace tiempo y están en pleno centro de, del Estado, como, está, como podemos hablar en Mantecal, como podemos hablar a Chagua, como podemos hablar de San Juan de Payara o en el Orsa, uh -huh. que son pueblos conocidos a nivel nacional. Y, y siempre han sido puntos de referencia, pero, pero estas son cosas que están sucediendo. Y que a veces necesitamos una mayor reacción y una mayor respuesta de los organismos que deben sencillamente atacar esto y no permitir la tranquilidad de estas personas que sencillamente nos hacen mucho daño. Tú dices que esto se repite también no solo en otros estados, sino en el, en el mismo puro y en otros sectores. En los ganaderos, en los productores del campo, viven bajo permanente amenaza. A todo esto, ¿el Estado qué hace frente a esto? El Estado no le da ninguna respuesta, lamentablemente. Porque que hace un gobernador, por ejemplo, de Apure. No, pero no solamente es ahí, es en cualquier otro estado también. Ah. Estamos hablando de Guárico, estamos hablando de Varina. Eh, ya, ya el, el productor, el productor, vamos a especificar realmente a Apure. El productor ya tiene sus enemigos naturales y normales, las malas vías, la inseguridad hacia esa vía, el, el problema y el hecho de que no tiene la gasolina, que no tiene el gasoil, que no tiene los insumos para producir ni para sembrar y la amenaza constante de aquellos bandidos que secuestran dentro de la finca y, y le hacen daño a la familia. Se llevan todo, y no solamente todo, sino que después queda un silencio porque esa persona no quiere declarar y, y cuando va a declarar, lamentablemente, como se ha presentado en algunos casos que yo conozco, se ha ido a la Guardia Nacional, se ha ido al GAE y lamentablemente la respuesta todavía queda a esperar porque no se abre ninguna investigación, no hay ningún resultado. El resultado consiste en que atrapen a aquellas personas que ocasionaron el mal. Entonces, en un país, en una zona donde no hay castigo, bueno, las cosas no funcionan bien. ¿Qué otros problemas tú tienes como centro de preocupación en lo personal? en esa región. Te dejo ahí, vamos a un receso y reza ¿Cómo no? Bueno, conversando con Luis Lipa, creo que usted dejaba la pregunta. Sí, este no, no, la pregunta deja abiertas muchas posibilidades de respuesta, porque son tantos los problemas que hay que mm -hmm que Vamos a ir primero por la pobreza crítica de nuestra gente, la mala calidad de vida, el poder adquisitivo de la gente nuestra. Eh, hay gente que, que va de una forma u otra, pueblo humilde, sencillo, trabajador, que ha tenido que vender su vaquita porque, porque la plata no le alcanza, porque la inflación en algún momento antes, eh, ese era un tipo de persona que tenía la plata y no conseguía los, los alimentos. Hoy, tiene los alimentos, pero la plata no le alcanza. Entonces, eso significa que el bajo poder adquisitivo del la apureño, lamentablemente, está fuerte. Eso significa que ha tenido que vender su vaca, y su vaquita era la que anteriormente le producía pero tenemos problemas muy graves con el problema de, del gas, tenemos problemas con la luz, tenemos problemas con el agua, los mismos problemas que hay en el país. Y, y eso hay que darle respuesta, porque no puede ser un gobierno que sencillamente ve esto como una cuestión natural y no hace absolutamente nada. Este, el, el hecho de que se va la luz significa que no hay punto, que no hay internet, pero hay algo que, que vale la pena hacerlo. Yo, sí, recuerdo, no. yo recuerdo que hace poco vine también a este programa con usted y yo hablé en aquella época. De, del puente de Boquerones que se cayó hace muchos años, del puente de Buría que se cayó en el año 2002, del puente del Amparo que se cayó en el año 2002, el puente de Buría que queda entre el Piñal y el Nula, eso significa Táchira y Apure. Y, y son gentes productores y, y, y sencillamente no, no les facilitan las condiciones para luchar y para trabajar a estos productores. Hoy en Apure, lamentablemente. Eh, los programas de opinión no existen, no hay libertad de la expresión, eh, tenemos abuso de parte de quienes están haciendo parte del gobierno y, y a veces abuso también de, la, de los municipios, de algunos alcaldes, porque ya han cerrado emisoras, han cerrado... ¿Cómo se defiende la oposición frente a esto? Luchando, si estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la dirigencia, estamos en los barrios. La gente le responde la gente no voy a decir que responda directamente pero está consciente de lo que está sucediendo hay algo doctor croe no sé si es correcto decirlo o no decirlo yo yo veo que la gente tiene miedo en apura hay gente que tiene miedo pero yo le tengo más miedo a cuando el pueblo le pierda miedo al miedo porque la gente está cansada por supuesto nosotros vamos a luchar por la paz por la tranquilidad y ese debe ser nuestra meta y buscar unas mejores condiciones de vida, buscar que la calidad de vida del venezolano sea mejor, que el, nuestros planteles educativos funcionen y lo otro. Ese es parte del problema que usted me preguntó. Apure tiene 76.500 kilómetros, pero nuestros centros hospitalarios no funcionan bien. Hay centros hospitalarios donde no hay medicamento, donde no hay insumo, donde no hay solución Ringer, donde no hay una solución de potasio. Donde no hay solución fisiológica, donde no hay medicamento, donde no hay quirófano y mantecar los quirófanos que existimos que dejamos nosotros en ¿Los productores siguen migrando a Colombia o a Brasil? No, no, no. Hay algunos productores que, que realmente debo reconocerles que son héroes. Los productores en Apure, el ganadero, el productor, el que siembra, es un héroe. Es un héroe no solamente apureño. Es héroe nacional. Porque con todas las dificultades que tiene, todavía continúa en el campo. Todavía continúa produciendo no lo que él pudiera tener capacidad operativa para hacerlo. Su capacidad operativa ha disminuido porque eh, tiene la infraestructura, pero no tiene los insumos. Al no tener los insumos, sencillamente, eh, yo conozco productores que, que pedían gandolas de semillas para sembrar. Sembraban más de 300 a 400 hectáreas de maíz. Ajá. Hoy. Oye, ese señor lo único que logra es ir a, a un sitio, comprar 3, 4, 5, 6 sacos de maíz de semilla certificada cuando la consigue okay. para poder producir. ¿Y cómo se defienden? ¿Cómo viven? ¿Siguen vendiéndole a Colombia su producción? Es que no estamos produciendo. Es que, este, no. es, permítanme decirlo, y, 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 y vengo dando esa declaración claro. del año 2014, nosotros los productores tienen sus enemigos naturales. Pero el gobierno ha sido el otro. El gobierno ha destruido, ha maltratado el aparato productivo económico, el campo. El gobierno ha querido que el pueblo dependa de las importaciones que el gobierno nacional hace, de los que en estos momentos están bajo una u otra forma en el puesto que no les corresponde, pero están haciendo parte de eso y con las pocas divisas que hay, sencillamente logran importar algunos alimentos para traerlo. Igual sucede con la medicina. En vez de proteger la producción nacional. Porque al producir la, a, a proteger la producción nacional, todos estos estados llaneros están en capacidad de producir y abastecer no solamente el mercado nacional, es que nos atrevemos a ocasionar exportaciones como en años anteriores se hizo. El problema de la gasolina sigue vigente en Apure. No, ahora es peor. ¿Sí? Ahora no es vigente, es peor. Antes al menos se conseguía. Y el otro problema en Guadalito, que es una zona difícil, complicada, claro. eh, el nula, el amparo. Cuando hay luz, cuando hay luz. No hay gasolina. Y cuando hay gasolina, entonces no hay luz. A veces hay que hacer unas ¿Es cosas de cierto que la guerrilla colombiana está en apure. Sí, sí están, sí están, están. Pero es que, eh, permítame decirlo, es posible que la gente se sorprenda, pero es que esas son denuncias que venimos haciendo hace muchos años. Están desde el año 90. Pero ya hoy están en otras condiciones. Si okay. aquellas personas están desde el año 90 hoy, ya se consideran dueños de la zona. Lamentablemente. Y si están ¿Y Son aceptados por la comunidad. Pero no es que son aceptados por la comunidad, es una realidad que tenemos ahí. Porque actúan que... también como benefactores. Pero permítame decirle algo. Ajá. Si están ahí porque están, ¿quién permite que estén ahí? El Ajá. ciudadano, el pueblo, o las Fuerzas Armadas Nacionales que deben hacer constituirle el respeto a la soberanía nacional. Miguel, <laughs> perdón. Que lo diga usted. No, no, las Fuerzas Armadas es quien <laughs> tiene que garantizar todo eso. Gracias, Lipa. Gracias a ustedes, no, usted, Nos veremos aquí mañana esta misma hora.